Hola amigos, hoy a petición de muchas sugerencias que nos han hecho en el canal, queremos enseñarles cómo partir una cafleya, cuándo se debe hacer y cómo hacemos para, es uno de los métodos de multiplicación o de división de plantas para que ustedes que tienen cafleyas puedan tener más plantas y más plantas de alguna planta que a ustedes les parezca que pueda ser de interés o que les guste bastante. Aquí escogí estas dos plantas para enseñarles más o menos cómo se debe hacer. El momento ideal de hacer un trasplante de cafleyas es cuando en el brote nuevo se esté observando nuevas raíces, como aquí lo estamos viendo. Estas raíces deben ser máximo de este tamaño para que no tengamos ningún problema al ser trasplantada y para que la planta no pierda esas raíces que necesitan tanto el nuevo brote. Entonces vamos a proceder a dónde se debe partir esta planta. Inicialmente debemos desinfectar la tijera, obviamente. Ahora vamos a proceder a bajarle la temperatura porque esto quedó al rojo vivo. Y ya tengo una tijera desinfectada que ustedes en su casa lo pueden hacer o con un mechero o en el fogón de la cocina, pero bastante tiempo hasta garantizar que la tijera está totalmente desinfectada para evitar contagio de hongos. Ahora, aquí vemos esta cafleya Only You, que es el híbrido, es Only You. Vamos, para proceder a hacer eso, yo debo contar mínimo 3 bulbos. El brote nuevo, 1, 2 y 3. Entonces yo voy a cortar esta planta detrás del tercer bulbo. Como lo ven aquí, ahí voy a proceder a cortarlo. Hay dos formas que uno podría hacer. Aquí estamos viendo que este sustrato está totalmente contaminado, ya lleno de musgo, y es un sustrato que puede estar pidiendo ya cambio de materia o cambio de sustrato, porque ya es un sustrato que ya ha perdido la esencia, porque ya se mantiene muy húmedo por la vejez, porque cuando ya hay musgo en la materia, quiere decir que ese sustrato ya tiene más de 2 años. Una vez partido, ya partí la planta, entonces vamos a proceder a quitarle a sacar la planta de la materia. Entonces yo simplemente me voy cortando todas las raíces viejas que hay en la planta, Aquí me salió ya la planta que yo separé de la planta vieja y ya aquí la tenemos sola e individual para que esta planta sola e individual comience un nuevo crecimiento en otra parte. Aquí lo vemos, todas las raíces nuevas que está botando, y esta planta cuando yo la trasplante a otra materia, estoy seguro que no le va a pasar nada porque estas nuevas raíces van a colonizar todo el nuevo sustrato de la materia que vamos a sembrar. Dejémosla aquí colocada y vamos a marcarla, esta planta, con el nombre de la identificación de la planta, que se llama Cattleya Only You. Muy bien, entonces esta planta ya está totalmente lista para ser sembrada a otra parte. Para
para garantizar que yo no voy a tener problemas con esta planta en el futuro, debemos desinfectar este corte muy bien desinfectado, tanto en esta parte que se cortó como en la planta vieja, que aquí quedó el corte anterior, para que esta vuelva a brotar. Ahorita les voy a explicar un poquito este paso y les quede claro. Vamos a desinfectar esa parte que se le cortó, ¿correcto? Muy bien. Lo ideal es dejar esta planta un día, por lo menos un día, sin ser sembrada, porque esta herida que le acabo de ocasionar a esta planta, la voy a dejar que se seque esa herida para que en el futuro yo no tenga problemas de hongos o bacterias que se me vayan a entrar por esa herida que hice. Una vez terminado este proceso, yo dejo la planta en algún lugar, dejo la planta en un lugar del sembradero para que ella se seque tranquila y yo ya mañana la vuelvo y la siembro. ¿Correcto? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta planta vieja que le corté la parte delantera de la planta? Esta planta no se toca ni se arranca. Uno la podría botar, pero si uno quisiera, la deja en su puesto original, no le hace absolutamente nada, simplemente la desinfecta este corte que le hicimos y la dejamos en la mesa hasta que ella vuelva y brote. Yo tengo dos ejemplos que le quiero mostrar el proceso que les está ocurriendo. Ejemplos tipo esto. Aquí vemos una planta que ya empezó a brotar un nuevo brote después de haberle hecho ese proceso. Aquí vemos que esta planta, esta es la parte aquí, como ustedes ven, aquí hay una parte donde se cortó la anterior, la que era delantera, y ya estos bulbos traseros hicieron de que brotara un brote nuevo. Pero esta planta yo no la debo trasplantar todavía, porque todavía no hay nada de raíces nuevas. Yo no la trasplanto hasta que esas raíces nuevas no aparezcan. ¿Correcto? Entonces, se deja quieta en su lugar hasta que aparezcan las raíces nuevas. El indicador de trasplante son las raíces nuevas. ¿Correcto? Ya les voy a mostrar otra planta que ya comenzó con esas raíces nuevas. Aquí vemos una planta que aquí les muestro, donde fue cortada el brote delantero, como en el que hicimos ahora, y aquí ya vemos el brote nuevo que nació de estos bulbos traseros. ¿Sí lo ven? Aquí tengo el brote, la hoja nueva, y aquí estoy viendo emerger la primera raíz. Aquí se ve la primera raíz del brote nuevo. Quiere decir que yo ya en este momento ya sí puedo volver a sembrar esta planta en otro sustrato, ya que este sustrato es muy viejo. Puedo tomar dos decisiones. O la dejo en un sustrato que no esté tan viejo, pero o la puedo arrancar y sembrar en un sustrato nuevo. Yo les voy a mostrar cómo hacerlo en sus casas. Otra vez volvemos. Volvemos a desinfectar la tijera. Siempre se debe desinfectar la tijera cada que vamos a hacer un corte de otra planta. Aquí volvemos a echarle, a ponerle agua a la cuchilla para que no esté tan caliente y no vamos a quemar la planta. Entonces aquí vamos a hacer, pásame Lina por favor esa basurera, vamos a arrancar esta planta que está muy vieja,
pero que ya por lo menos vamos a cambiarle el sustrato. Esta, normalmente las raíces colonizan toda la materia y se vuelve muy duro de sacar. Entonces vamos a sacarla con cuidado. Y aquí vemos que estas raíces, a pesar de estar en una planta tan chiquita, pero como era de una planta gigantesca, porque yo ya le había quitado la parte delantera, mire que tenemos las raíces más o menos en buen estado. Y el sustrato que yo le tenía puesto era el de piedra caliza, donde vemos que está totalmente colonizada la materia. Entonces ya no me sirve ninguna raíz de estas. ¿Por qué? Porque únicamente este brote nuevo va a vivir de esta única raíz por el momento. Ahora vamos a proceder a sacar la planta que tenemos aquí original del todo, y a mí solamente me interesa esa raíz nueva. Todas las otras raíces viejas salen de acá. Y ya sí se puede botar todo lo otro. Ya logramos, aquí ya quitamos absolutamente todo. Entonces ya la planta, aquí ya la tenemos. Este es el resultado de haber partido hace 3 o 4 meses esta planta. Hay una que ya está creciendo en su nueva matera y esta es la parte trasera de un brote, el cual ya lo logramos salvar. Entonces igual se desinfecta todo, muy bien desinfectado por todas partes. Ya está totalmente desinfectado y aquí no tengo ningún nombre de la planta, lo cual no va a quedar sin nombre, no queda marcada, y lo mismo que el procedimiento inicial. Esta planta se debe dejar secar y al otro día sembrarla, ¿correcto? Entonces ya vuelve y se coloca en el sitio donde yo voy colocando las plantas que trabajé y la dejo para ser sembrada luego. Amigos, espero que les haya quedado claro cómo se parten las cattleyas, cómo hago para dividirlas y cómo hago para que cada vez yo tenga más plantas de las plantas que a mí me gustan y que me parecen de muy buena calidad y que yo quiero tanto. Espero que les haya servido, que les haya quedado claro y que consulten o hagan sus comentarios, y con mucho gusto les ayudamos a resolver todas sus inquietudes.